que CNN tuvo que hacer? Llegó, cogió una bacteria por el camino, enfermo, pasamos el huracán y aquí está. Se fue a México y dijo, no, yo tengo mi equipo de trabajo en Puerto Rico. Donde nosotros tenemos la meca del boxeo es Puerto Rico, México, Estados Unidos y ahora los continentes europeos se han metido. Pero la guerra de Puerto Rico con México y CNN opta por venirse a Puerto Rico. ¿Y dónde más? A Guayanilla Boxing. El emblema, la bandera. Cuando tú ves esta bandera así en la foto, dices, es Guayanilla Boxing. Es importante en el boxeo y en cualquier tipo de deporte que haya mucha gente y todos remando para el mismo lado. Correcto. Esa es la clave. Si no se ponen de acuerdo, esa es la clave. Mira, Junior, yo a veces es tan difícil. Y si te hablo un poquito, ¿verdad? Ya yo, aparte de la parte de entrenar, como te dije, tenemos un equipo completo, trabajamos todo a la fase, desde entrenamiento físico, carrera, acondicionamiento. Tenemos un sinnúmero, repito, estoy trabajando, ¿verdad?, para ayudar a Kiria Tapia, no sé si has escuchado de ella. Ella fue medallista de oro panamericano, medallista de oro centroamericano, y ahora pues tuvo la mala suerte que no pudo trabajar para las Olimpiadas del 2020 porque tuvo una lesión. Ahora mismo estoy hablando con ella, que estamos trabajando con ella, el equipo de trabajo. Tenemos a Pupilo, que viene de Villalba. Tenemos a Chin Valentín, que viene de Salinas. Tenemos a Edwin Chin Valentín, que viene de Salinas. Tenemos a Yair Gallardo, que viene de México, de Delicia, la Chihuahua. Tenemos a Grace Marie, la nena que estaba aquí con su papá, viene de Hormiguero. O sea, cuando tú haces un análisis, algo está pasando aquí. Algo positivo está pasando. Y va a seguir pasando. Va a seguir pasando porque hay dos personas que están comprometidas con eso, que están, van rumbo a eso, que son ustedes dos, Juan de León y Carlito Ortiz. Ustedes están, el propósito es eso. Como dijo Carlito, puede ser que lleguen a ser campeones, pero puede ser que no, pero puede ser que sí. O sea, que uno alcance la gloria, aunque la gloria se alcanza en el camino. Correcto. A veces nos enfocamos en la gloria allá arriba y en el camino no vamos viendo lo que estamos haciendo, lo que vamos creando. Correcto. O lo que vamos obteniendo, ¿no? Mira, hay todo el que dice Carlos que entra por ahí, quiere el boxeo, lo que está mirando es quiere ser la gloria, quiere ser campeón mundial. Pero yo aprendí, Junior, que en la vida, que si te gusta el boxeo y lo puedes hacer, el boxeo es un trabajo. ¿Qué sucede, Junior? Yo tengo esa dicha, ¿verdad?, que mi hermano fue campeón mundial, aprendí con él, he trabajado con boxeadores de nivel que hemos firmado con el HBO, hemos trabajado con boxeadores que se hicieron campeón mundial, como te dije, trabajé con el Fenómeno Cruz, con Víctor Vitiño Fonseca de Barranquita, Alberto Machado de San Juan, de Monteatillo, de uno de los caseríos más, ¿verdad?, que lo trataron como se tratan, ¿verdad?, cosas que pasaron del bajo mundo, pues, que han pasado, pero gente buena, que son de ahí, ¿verdad?, y todo pasa, porque yo vengo de caserío también, y pues, pero, o sea, tenemos gente buena, Ángel Tito Acosta, del barrio Obrero, de Santurce, y de esa misma forma, hemos desarrollado esto, pero hay boxeadores que no llegan. Pero como es un trabajo, pues yo les enseño que, verate, ahora tiene que empezar a generar dinero, vas teniendo dinero. Y tenemos la suerte con Promociones Miguel Cotto. El señor Miguel Cotto nos ha dado la confianza a Carlos y a mí de poder desarrollar los boxeadores que tenemos con ellos. El señor Héctor Soto, Brian, y la alianza que ellos tienen con diferentes promotores al exterior que le presentan los peleadores que nosotros presentamos y estamos viajando. Hay peleadores que, mira, como Puri no ha podido ser campeón mundial, pero ha ganado un sinnúmero de dinero que tal vez un profesional tiene que trabajar 3 años para alcanzar lo que él ganó en ese año. Si él gana, pues su dinero sube. Actualmente yo tengo a Alberto Machado, tiene 31 años y ya tiene su casa salda de $150,000, tiene 2 propiedades más valoradas, o sea, paga. Que él ha ido haciendo su junto con su carrera, ha ido alcanzando metas personales. Metas, ¿no?, personales que el equipo, cuando trabajamos en eso, bregamos sus finanzas también. Exacto. Que no los dejamos que ellos que cometan ese error que han cometido otros de hacer, es mi dinero, pero espérate. Pero nosotros queremos que tú lo hagas bien hecho. ¿Ves? Tenemos un hermano mío, Ricky, Elisa, que es el que brega con Machado. Tengo al señor Willy Silvestri, que no se me puede pasar ese nombre. Si me pasa ese nombre, nos mata Carlito, es mi socio, que nos ayuda. Y tenemos, como te dije, un sinnúmero de cosas que nosotros podemos ofrecerle a la juventud. Simplemente lo que necesitamos es personas
que estén comprometidas, sus padres, ¿verdad? Aquí hay muchos, los papás, si nosotros tenemos el apoyo de los padres, y no vamos a soltarlos aquí porque ellos se van a cometer unos verbicides. No, yo no soy para eso. No tenemos compromiso con tu hijo. Restaurante Deleite, en el CNC Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío Número 2, carretera 116 Lajas, 827-8422. Empresas Babilonia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa Deleite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Auto Park, sector 4 Calles, Yauco, 913-0000.